vísperas de la celebración de nuestras fiestas patronales, la Alcaldía de la Familia, Comunidad y la Vida realizó la convocatoria para que las bellas señoritas de nuestro municipio participen en la elección de nuestra nueva soberana en honor a Santiago Apóstol, patrono de nuestra ciudad. La tarde de hoy, las 5 bellas candidatas realizaron un recorrido por nuestro parque ecológico Cerro de la Cruz, principal atractivo turístico de nuestro municipio, donde realizaron su presentación ante las cámaras de su canal Siempre 19. Me llamo Jennifer Alexandra González Palacios, curso cuarto año de la secundaria del Colegio Público Profesora Cándida Miranda. Soy de Villa Chahuitío, vivo en el barrio 4. Estoy concursando porque siempre ha sido mi pasión concursar en lugares así. Mi nombre es Geraldina del Carmen Mairena Díaz, tengo la edad de 15 años. Curso el cuarto año orgullosamente en el Colegio Público Rubén Darío. Actualmente vivo en el barrio Xochilacal y para mí es un orgullo estar aquí participando y ha sido siempre mi sueño llegar a ser la reina de las fiestas patronales de Cébaco. Mi nombre es Milady Rosario Mendoza Orozco, tengo la edad de 14 años, curso en tercer año en el Instituto Nacional Eddie Alonso y para mí siempre ha sido un sueño participar en estas fiestas y ser la nueva reina del 2017. Muchas gracias. Entre ustedes se presenta la señorita Cindy Liliet Urbina Catín. Tengo la edad de 15 años, actualmente curso el quinto año lectivo en el Instituto Nacional de Cébaco. Es un honor para mí como señorita cebaqueña ser partícipe de estas fiestas, ya que con esto estamos rescatando nuestra cultura y tradición. ¡Que viva nuestro santo patrono Santiago Apóstol! Se presenta la señorita Yubelki Yulisa González Torres. Tengo la edad de 15 años, actualmente estudio en el Colegio San Luis, curso mi segundo año. Hola, ante ustedes se presenta la señorita Scarlett Díaz. Actualmente tengo 15 años y estudio mi tercer año en el Colegio Público Rubén Darío. Y estoy participando en estas fiestas a nuestro santo patrono Santiago Apóstol porque me gusta y también porque para mí sería un orgullo ser la reina de estas fiestas patronales. Gracias. Las señoritas entre las edades de 14 y 15 años esperan del apoyo de todo el pueblo cebaqueño. Este 15 de julio, a partir de las 6 de la tarde en el predio de la Cruz Roja, día donde demostrarán todas sus habilidades, logrando ser una de ellas, la nueva reina de las fiestas patronales 2017, en honor a Santiago Apóstol. Con imágenes de Jason González, para Siempre 19 les informó Silonen Palacios.